Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Clausura en Conferencia Internacional Pedagogía 2013. Llama secretario general de la CTC a fortalecer el movimiento obrero de acuerdo con los cambios económicos que vive el país. Asegura Nicolás Maduro que el presidente Chávez continúa al mando del gobierno bolivariano. Dan a conocer premios anuales de periodismo. El miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, clausuró esta tarde el Congreso Pedagogía 2013. Precisó que el evento devino un baluarte para el intercambio entre profesionales revolucionarios y honestos, seguidores del ideario de José Martí. Más adelante ampliaremos esta información. Y el miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Salvador Valdés Mesa, destacó en Las Tunas que el movimiento obrero debe fortalecerse más acorde con los cambios económicos que vive el país. Los dos últimos años han demostrado que la experiencia de los empleos no estatales en Cuba se ha comportado de manera muy dinámica. Empezaron, digamos, 200.000, 250.000, 300.000. Terminamos ya el año 2012 con más de 400.000. No tengo ahora los datos del cierre del mes de enero, pero no tengo duda de que tiene un crecimiento dinámico, esa actividad. En encuentros previos al Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, previsto a celebrarse en el 2013, su secretario general, Salvador Valdés Mesa, distinguió que es esta una nueva fuente de afiliación a los sindicatos. Hacia el Congreso, nosotros debemos de llegar con nuestras organizaciones de base más fortalecidas, mejor estructuradas y que tengan capacidad de movilizar a los trabajadores, de influir a los trabajadores y de cumplir las tareas que tendrá el movimiento sindical para la próxima etapa. En este espacio de intercambios, en la provincia de Las Tunas, se conoció sobre el anteproyecto de ley del Código de Trabajo, un documento que se discutirá en la base y que responde a las nuevas exigencias de los cambios económicos de la nación. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los resultados finales oficiales de las más recientes elecciones y votaciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y de delegados a las asambleas provinciales fueron publicados hoy en el diario Granma. El domingo 3 de febrero, todos los cubanos con derecho al voto tuvieron la posibilidad de realizar ese ejercicio ciudadano de elegir a quienes los representarán durante los próximos 5 años en las Asambleas Nacional y Provincial del Poder Popular. Las estadísticas reflejan que de los 8.668.457 electores registrados en los listados actualizados, 7.877.906 acudieron a las urnas, lo cual representó una participación del 90,88%. Un análisis más detallado de este proceso democrático muestra que las boletas depositadas en las urnas para seleccionar a los diputados a la Asamblea Nacional ascendieron a 7.877.906, de las cuales 7.418.522 fueron válidas. Este último dato representó el 94,17%. De esos votos declarados válidos, 6.031.215 electores votaron por todos los candidatos para un 81,29%. El resto de las boletas válidas, que representa el 18,7%, fueron marcadas de manera selectiva a favor de determinados candidatos. Al realizar el conteo, también se determinó que 364.576 boletas fueron depositadas en blanco para un 4,62%, mientras que las anuladas constituyeron el 1,21%. La edición impresa del periódico Granma también refleja por territorios el comportamiento de las elecciones del pasado domingo de los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular. Para más detalles, todas las cifras pueden ser consultadas en el referido órgano de prensa. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y un grupo de 102 diputados, entre ellos los más jóvenes dentro del Parlamento, visitaron centros educativos y de la industria biofarmacéutica. Durante la jornada también intercambiaron con los miembros del Buró Político y vicepresidentes del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Marino Murillo Jorge. Una línea de producción de refresco, un museo o un simple juego tradicional son actividades que forman valores en los niños cubanos. Así lo constataron un grupo de parlamentarios que visitó el Palacio Central de Pioneros, José Martín. Creo que es muy bueno estas medidas que se están tomando de estar aglutinando toda la juventud, tanto la juventud militante como la juventud que está en todo el universo juvenil. Durante dos días, 102 diputados electos de la Asamblea Nacional han compartido con jóvenes dirigentes y trabajadores. Es importante el trabajo que han desarrollado en el conocimiento de las principales insatisfacciones, las principales decisiones y los principales pensamientos que tiene nuestra juventud. De esta forma asumirán su responsabilidad frente al Parlamento cubano, conociendo cómo funcionan las organizaciones juveniles, con qué medios cuentan para lograr entender y representar a todos los niños, adolescentes y jóvenes del país. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este viernes sobre el reciente encuentro que sostuvo en La Habana con el presidente Hugo Chávez. Destacó que el líder bolivariano continúa al mando del gobierno, dando indicaciones para el crecimiento económico y científico del país. Durante un encuentro con jóvenes de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Maduro se refirió a la fructífera reunión que sostuvo con el presidente Chávez, en la cual participaron el canciller Elías Jagua y la procuradora general Cilia Flores. Estuvimos viendo ya la parte de inversiones y hemos llevado un conjunto respetando, como ustedes saben, el tratamiento del comandante Hugo Chávez. El vicepresidente ejecutivo se refirió a las indicaciones que recibieron del líder bolivariano para seguir trabajando en el desarrollo de la economía e hizo hincapié en la necesidad de aprender a hacer mucho con poco. El comandante Chávez está al mando, ¿no? Y su gran preocupación y su, pudiéramos decir, su gran concentración de esfuerzos que nos ha pedido es en el tema económico. Transmítanle al pueblo de Venezuela que tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantener el ritmo de crecimiento económico. Este jueves, Chávez firmó importantes recursos para ampliar y continuar proyectos, avanzar en planes para el manejo de la ciencia y la tecnología, así como programas espaciales. El presidente Chávez ha firmado un conjunto de puntos de cuenta sobre lo que son un conjunto de acciones dentro del plan de la patria, para nosotros ir equilibrando y fortaleciendo cada vez más nuestra economía. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el arranque del Plan de la Patria 2013-2019 para continuar con el avance de la nación sudamericana. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, denunciaron hoy desde La Habana las precarias condiciones de las cárceles colombianas y las vejaciones a los prisioneros políticos de guerra y comunes. Asimismo, exigieron al gobierno de Juan Manuel Santos que deje de obstruir la posibilidad de que el guerrillero extraditado Simón Trinidad participe en la mesa de conversaciones. Los guerrilleros calificaron de basureros humanos los penales de Colombia y advirtieron que la violación a los derechos humanos de los prisioneros es consciente y premeditada por parte de las instituciones gubernamentales. Informaron que el hacinamiento en las cárceles supera el 58%, siendo considerablemente mayor en algunos reclusorios. El grupo insurgente pidió insistentemente a los medios de comunicación el compromiso con esta denuncia. De la situación miserable y criminal como el Estado colombiano está tratando a nuestros guerrilleros, a los presos políticos, muchos de ellos sindicalistas, estudiantes, dirigentes populares que por persecución estatal a la oposición están también estigmatizados como terroristas en las cárceles de Colombia. Los rebeldes exigieron al gobierno colombiano una veeduría pública, que no es más que un mecanismo de participación social mediante el cual los ciudadanos pueden controlar la gestión administrativa. También denunciaron las condiciones de reclusión inhumana del guerrillero Simón Trinidad en Estados Unidos. Cada vez que va a alguna audiencia va encadenado de pies, manos y cintura, y a su cuerpo
adheridos cables de alto voltaje que al menor movimiento que se considera brusco, incluso una caída accidental sobre él, viene una descarga eléctrica. Sobre los diálogos de paz con el gobierno, las FARC-EP reiteraron que se avanza a ritmo de mambo, con paso firme y seguro, encontrando coincidencias en el tema agrario. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que el gobierno mediará entre la patronal y el sindicato de Cerrejón, la mayor mina de carbón del país que se declaró en huelga ayer. El ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, calificó la situación de grave y dijo que el cese de actividades en Cerrejón puede perjudicar las exportaciones del mineral. Un total de 5.657 trabajadores de la mina, la más grande de América a cielo abierto, situada en el departamento de La Guajira, entraron en paro tras fracasar una negociación por aumento de salarios y otros beneficios laborales. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos. La preselección nacional de béisbol continúa su preparación en el estadio latinoamericano. Hoy el equipo rojo tomó desquite frente al azul 3-2. Esta vez combinaron sus esfuerzos desde el box de Isamer de Spain, el ganador, y el supersónico Raizel Iglesias, quien salvó el partido. Trinchera por medio trabajaron el zurdo Yasmani Hernández Romero y el diestro Diosdani Castillo, también muy veloz y con tremendo control. Apunta Arnelio Álvarez que los mejores salvates fueron por los ganadores, de nuevo Giovanni Peraza, de 3-2, incluyendo descomunal cuadrangular por el center con uno a bordo, y por los perdedores Raúl González, de 4-2. Mañana será el último encuentro antes de darse a conocer el corte definitivo rumbo al clásico. Por otra parte, el movimiento deportivo cubano remitirá una carta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en reclamo por la liberación de los 5 héroes injustamente encarcelados en ese país. Como parte de las actividades por el aniversario 52 del INDER y el 13º de la Constitución de la Comisión Nacional de Atención a Atletas, el movimiento deportivo cubano se unió al reclamo por la liberación de los 5 antiterroristas cubanos presos injustamente en los Estados Unidos. Señor Barack Obama, presidente del gobierno de los Estados Unidos de América, le solicitamos, en uso de la facultad que les están conferida, la liberación de los 5 cubanos prisioneros políticos del imperio. Los familiares de los 5 actualizaron a los presentes sobre las acciones que se desarrollan a favor de su libertad. Siempre la esperanza está ahí y siempre pensamos que se equivocaron y van a rectificar. Pero para ello tendríamos que hacer lo que estamos haciendo, unirnos y hacer convocatorias que nos honren. El movimiento de cubano se suma una vez más a la causa de los 5. Otro paso entre los tantos millones que se dan por el regreso a la patria de nuestros hermanos. Jimmy Castillo Cuesta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mañana arrancan los playoffs semifinales de la Liga Superior de Baloncesto. El canal Telerebelde transmitirá este sábado en vivo a las 8 de la noche el primer enfrentamiento entre los Búfalos Avileños y los Tigres de Camagüey desde Tierra Gramontina. Y a continuación, de forma diferida, el de Capitalinos y Santiago de Cuba, que se jugará a las 3 de la tarde en la Sala Indómita Alejandro Urgellés. Y por hoy es todo en deportes. Mañana estaremos con más. Gracias, Campuzano. Nosotros cambiamos de tema. Unos 3 millones de cubanos se han beneficiado con la tecnología desarrollada en el Centro de Biofísica Médica de Santiago de Cuba durante sus 20 años de creado. El más reciente logro de esa entidad es una nueva versión del software Imagis para la transferencia magnética de imágenes. Cualquier centro de la salud del país puede acceder a estas imágenes si está conectado al sistema de transferencia de imágenes médicas Imagis, una novedosa aplicación informática desarrollada en el Centro de Biofísica Médica de Santiago de Cuba que pronto se expondrá en un ambiente hospitalario. Es una aplicación que permitirá a todos los radiólogos poder utilizar de una manera mucho mejor y mucho más eficiente todas las herramientas imagenológicas que ellos puedan, a los que ellos están acostumbrados, ¿no? La nueva versión de Imagis es compatible con todas las plataformas computacionales y supera a su antecesora. Entre otras cosas porque integra al funcionamiento del nuevo sistema, integra el funcionamiento, la manipulación de reportes de voz, de reportes escritos,
un flujo de trabajo organizado para realizar los informes. La tecnología desarrollada en el Centro de Biofísica Médica ha permitido que Cuba se encuentre entre los 15 países que a nivel mundial producen y desarrollan la resonancia magnética. Coral Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sismo perceptible en Santiago de Cuba. Siendo las 12:48 p.m. hora local, la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional registró un sismo localizado en las coordenadas 19.90 latitud norte y los 76.08 longitud oeste, a 34 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba, a una profundidad de 23 kilómetros y una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. Se han recibido reportes de perceptibilidad en todos los municipios de la provincia de Santiago de Cuba. En los municipios Niceto Pérez, El Salvador y Caimanera de la provincia de Guantánamo y en las ciudades de Guantánamo y Bayamo, sin que se reporten daños materiales y humanos. Este es el terremoto perceptible número 2 del año 2013. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Pues aquí en el mapa del tiempo observamos que hay un frente frío que está sobre el sur de la Florida, pero un frente que se está debilitando, no va a llegar a Cuba. Pueden ver ustedes que hay alguna nubosidad asociada al mismo. Bueno, esa nubosidad puede ser que se aproxime a la costa norte del occidente y centro del país mañana, a final de la madrugada o a principios de la mañana, dar algún nublado en la costa norte con algún chubasco aislado. Y entonces los vientos de atrás, que son del norte pero muy débiles, pues simplemente refrescarían un poco la temperatura. Pero no habrá otra consecuencia con este frente. Así que el pronóstico del tiempo será de cielos parcialmente nublados, algún chubasco aislado en zonas de la costa norte de final de la madrugada o en la mañana, y las temperaturas mínimas de esta madrugada estarán entre 16 y 18 grados Celsius, llegando a 21 aquí en La Habana. En cuanto a la tarde, las temperaturas estarán entre 27 y 28 grados, llegarán hasta 30 grados en la provincia de Pinar del Río, con cielo parcialmente nublado y prácticamente sin lluvia. En la zona central del país, mucho sol por la mañana, 17, 18 y 19 grados de temperaturas mínimas por la madrugada, y en la tarde 28 a 29 grados, con cielos parcialmente nublados, también sin lluvia. En cuanto a la zona oriental, ahí tendremos mucho sol por la mañana, 19, 18 grados y hasta 20 de temperatura mínima por la madrugada, y entonces habrá valores de 29 hasta 31 y 32 por la tarde, cielos parcialmente nublados, algún nublado ocasional, también algún chubasco aislado. En los próximos días, pues las condiciones del tiempo serán de algún chubasco en zonas de la costa norte durante la madrugada y la mañana del oriente del país, no así en el resto del territorio nacional, que habrá sol y algunas nubes y poca nubosidad por la mañana. Los días seguirán siendo frescos por la madrugada, ligeramente frío y calor por el día. Vean ustedes las temperaturas máximas que te están pronosticando para los próximos días. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Y el Pentágono respaldó el pasado año una propuesta de la Agencia Central de Inteligencia para enviar armas a la oposición siria a través de terceros países, reconoció el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Martin Dempsey. La declaración fue hecha por el oficial durante una audiencia en el Senado a la que compareció también el secretario de Defensa, León Panetta. Según el diario The New York Times, el plan fue elaborado en la segunda mitad del año pasado por el entonces director del Servicio Secreto, David Petraeus. Hasta ahora, la administración estadounidense negaba las acusaciones sobre suministro de armamento a la oposición en Siria. Sin embargo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado exigen que otros países no envíen armas al país árabe. La policía de Túnez arremetió este viernes contra una multitud de personas que participaba en el entierro de un político opositor asesinado hace dos días. A pesar de la fuerte presencia policial y los gases lacrimógenos disparados por fuerzas antidisturbios, los jóvenes quemaron varios vehículos. Por su parte, el principal sindicato, la Unión General de Trabajadores Tunecinos y los partidos de la oposición convocaron a una jornada de huelga general. Los manifestantes y organizadores responsabilizan al gobierno de la violencia. Fuentes locales y medios tunecinos informaron de manifestaciones en otras ciudades de la nación. Los premios anuales de periodismo José Martí a la obra de toda la vida y los Juan Gualberto Gómez por la trayectoria de todo un año fueron dados a conocer hoy en la sede de la UPE.
Los premios nacionales de periodismo José Martí correspondiente al 2013 ya tienen nombres y apellidos. El reconocido fotorreportero Perfecto Romero, los periodistas Jacinto Granda y José González Rivas, así como Gladys Egues, editorial de La Mujer, y Pepe Alejandro Rodríguez del periódico Juventud Rebelde, son los ganadores de un reconocimiento que en el 50 aniversario de la OPEC se entrega de manera excepcional a 5 profesionales de la prensa. Llegó la revolución, me incorporé a las tropas del Che, el Che me nombra corresponsal, de ahí vengo para La Habana, el Che me envía a trabajar en Verde Olivo, me dice que vaya para Verde Olivo, y ya mi vida cambió totalmente, fui otra persona. Este reconocimiento que me honra, honra también a un grupo de periodistas como María del Carmen Mesta, como Iraida Campos, como Aloima Ravelo, como Marily Suárez, que son puntales, como mi directora Isabelita, que son puntales en ese tipo de trabajo. Yo soy única y exclusivamente su representante. Tienes que implicarte en los asuntos y en la vida de la gente, si no, vas a estar haciendo actas institucionales de tu trabajo, y ese no es el papel de periodista. Entre tanto, los premios anuales de periodismo Juan Gualberto Gómez por la trayectoria anual recayeron en televisión para Ismari Barcia de Perla Visión en Cienfuegos, convención para Marel González, corresponsal del sistema informativo en Holguín, en gráfica para Ricardo López Evia, fotoreportero del periódico Granma, en radio para Miosotti Favelo Pinares, corresponsal de Radio Rebelde en Camagüey, en prensa escrita para Ricardo Ronquillo del periódico Juventud Rebelde, y en periodismo digital el lauro mayor fue para Roberto Suárez, también de Juventud Rebelde, un órgano de prensa que se alzó con la mayoría de premios y menciones anunciados. Los premios José Martí y Juan Gualberto Gómez serán entregados en el contexto de la jornada de la prensa. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, bienvenido a este segmento de Actualidad Cultural que vuelve a tomar por escenario la Sala Villena de la UNEAC. Hoy, para celebrar los 50 años del primer libro de Miguel Barnett, el poemario La Piedra Fina y el Pavo Real. Buenas noches, Miguel, bienvenido a este espacio. Gracias, muy amable como siempre ustedes, ¿sí? Aquí estamos celebrando los 50 años del primogénito. Sí, podríamos decir que su primer hijo. Bueno, sí, exactamente. Mi primer hijo literario, yo pretendí reflejar líricamente, ¿no?, la realidad, el contexto en que vivimos los años 60, al comienzo, 61, 62, porque el libro salió en el 63, y tiene, bueno, mucha presencia de los poetas de la generación que me precedió, y para mí fue un orgullo muy grande que estuvieran aquí poetas de mi generación haciendo comentarios al libro, como Guillermo Rodríguez Rivera, Nancy Morejón, Lina de Feria. Gracias por acceder a nuestro espacio, y ahora continuamos con más informaciones acerca de la Feria Internacional del Libro. Pues el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz, abrió sus puertas desde hoy a este evento. Esta sede estará abierta al público hasta el 24 de febrero en el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y cuenta con un variado programa artístico literario en el que se realizarán tertulias, encuentros con autores y conciertos a las 6 de la tarde los viernes, sábados y domingos. Se presentarán artistas de la talla de December Bueno, Adrián Berazain, Julián Vivanco o Isis Flores, además de variadas agrupaciones. La sede del Pabellón Cuba tiene la particularidad de estar dedicada a la juventud, por lo que su oferta literaria cuenta con la presentación de libros de autores jóvenes. Dianic Flores y Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así terminamos este segmento de Actualidad Cultural. Buenas noches y hasta mañana. El incumplimiento del contrato económico sigue en el centro de la polémica del campesinado artemiseño. Sobre el tema, un equipo de este noticiero dialogó con cooperativistas dirigentes de la ANAP y autoridades de la comercialización del municipio de Huira de Melena. Que la cooperativa y la administración... Carlos Alberto es uno de los cientos de campesinos artemiseños a quien le preocupa y afecta los reiterados incumplimientos en la contratación de productos agrícolas. No se respeta el contrato. Vamos a suponer, yo pierdo el tomate y está contratado. Acopio me dice, reclámalo. Cuando llego y lo voy a reclamar porque nombramos un abogado,
te dice, no, nosotros no podemos pagar eso porque el MINSIN no me lo quiso comprar. Y llegas al MINSIN, el MINSIN dice, no, yo no tenía dónde venderlo. Y así sucesivamente, pero nadie paga nada. Y cuando no es el plátano, es el tomate. Nosotros hemos tenido problemas aquí con el tomate. Inclusive, compañeros que han demandado a la empresa y todavía están esperando los resultados. Dolorosamente, no ha habido una cultura jurídica que obligue a las partes, realmente en la parte de concientización, a llevar un ejercicio práctico de lo que en la letra del contrato se tiene. En estas tierras productivas, el incumplimiento del contrato se reitera año tras año. Así lo demuestran las experiencias de estos campesinos. Bueno, yo sembré 6 mesanas de tomate y prácticamente se echó a perder todo porque no había caja. En acopio no había caja, no le dieron ninguna solución al problema del tomate porque no lo querían. Todavía hay algunas cosas que nosotros veníamos diciendo que agravan la situación de la comercialización. Dentro de ellas, que no hemos contado con toda la disponibilidad suficiente de envase, tanto en caja 021 como en el saco, en el caso de la vianda. El contrato refrenda las relaciones económicas entre las empresas, las unidades presupuestadas y las formas de gestión no estatal, y es un instrumento esencial para la gestión económica. El proceso de contratación no es lo que aparentemente las personas quieren ver. Hay que irlo perfeccionando a medida que se va ejecutando el contrato. El contrato tiene varias aristas. Y entonces, ¿a qué se acude a los tribunales? A los incumplimientos de las obligaciones de pago. Pero en relación a las calidades, ¿no? En relación a las fechas de incumplimiento y las moras que existen en la entrega de insumos productivos o de los mismos productos, tampoco. En los últimos 2 años y en el año actual, el proceso de contratación ha ido mejorando en cuanto al cumplimiento de sus cláusulas, aún cuando es cierto, como explicaba, que todavía hay insuficiencia, sobre todo en el envase. Otra de las debilidades de las relaciones contractuales es que la demanda de productos por parte de las empresas comercializadoras no llega oportunamente a las cooperativas y a los campesinos. Nosotros estamos contratando en el año presente una siembra y sin embargo vamos a contratar la cosecha de esa siembra el próximo año. Eso es totalmente absurdo. Eso es totalmente absurdo. Nosotros hemos abogado porque la contratación sea por campaña. Según los productores agrícolas, en ocasiones las empresas comercializadoras no compran las cantidades de alimentos contratados. Desde ahora debemos prever que hay productos que en esta fecha, sobre todo los de ciclo más corto, nos obligan a hacer una evaluación desde el punto de vista productivo sobre las siembras que debemos ejecutar. Lo que sí vienen ya de ciclo largo, como es el plátano, la malanga, ¿por qué no algún nivel de yuca? Nosotros, de conjunto con las unidades productoras, estamos montando todas las estrategias posibles en función de mejorar su comercialización. La contratación no debe ser de arriba hacia abajo. La contratación debe ser un estudio de factibilidad, debe ser un estudio de posibilidad real productiva del campesino y después de la cooperativa. Respetar el contrato es una problemática a la que le urge una solución. De no hacerlo, continuarán las afectaciones a la economía de los campesinos y a la del país, y por consiguiente, se reducirán los volúmenes en las producciones de alimentos agrícolas que se pueden cosechar en nuestras tierras. Yarima Córdoba y Wilmer Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como habíamos anunciado, el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, clausuró esta tarde el Congreso Pedagogía 2013. Precisó que el evento de Vino Baluarte para el intercambio entre profesionales revolucionarios y honestos, seguidores del ideario de José Martí. El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, clausuró el Congreso Internacional Pedagogía 2013, que durante 5 días sesionó en La Habana con la participación de más de 4.000 delegados de 44 países. El diálogo sincero, honesto y constructivo desarrollado en todo el evento reconoce la voluntad de varios gobiernos que van abriendo nuevas conquistas educacionales y una mayor dinámica de transformación y de comprensión de los retos y desafíos. Un pedagogo mexicano leyó la declaración final del evento, donde definen como primer deber el llamado a los maestros de América Latina y el Caribe a luchar por la integración de la región y alcanzar una educación de calidad para todos. Los presentes en el Congreso Pedagogía 2013 reafirmamos el compromiso de luchar por alcanzar en nuestros países una escolaridad básica para todos. Ante el plenario, el mensaje de la Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe. A través de los intercambios, cartas, mensajes y denuncias, en cualquier tribuna sobre el regreso de los 5 héroes
que hoy se encuentran presos en las cárceles de Estados Unidos, y exigimos al imperialismo que los libere pronto. Milenis Torres y Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la clausura de la Conferencia Internacional Pedagogía 2013. El llamamiento del secretario general de la CTC a fortalecer el movimiento obrero de acuerdo con los cambios económicos que vive el país. El encuentro de Nicolás Maduro con jóvenes venezolanos a los que contó sobre su reciente visita al presidente Chávez en La Habana. Y el anuncio de los premios anuales de periodismo. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos un excelente fin de semana. Sí, gracias por su compañía, son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes.